Profesor José Mourinho, muy buenas tardes. ¿Cuál equipo prefiere? ¿Bayern, Borussia o Barcelona? Bayern. Borussia. Sí. ¿Barcelona? Sí, señor. ¿Qué es un Bayern, Borussia o Barcelona? Pues... ¿Caso es un concurso de palabras que empieza por la letra B? Si es así, yo sigo entonces con palabras que... Por la B, que define a Cristiano Ronaldo, billonario, brillante, bello, buen bailarín. Bendecido portugués. Bueno, no, señor Mourinho, le preguntamos es con cuál equipo le gustaría jugar la semifinal de la Liga de Campeones, ¿Bayern, Borussia o Barcelona? Oh, ya tengo. Problema es que para mí ni Bayern, ni Borussia, ni Barcelona existe. El único equipo del mundo que existe es Real Madrid. ¿Y saben quién tampoco existe? ¿Quién? Muchacha del servicio que no le gusten los policías, no es cierto. Los don Nicolás, don Nico, ¿qué tal, pues? Que profe, si se integra. Profe Mourinho, muy preocupado por el sorteo de mañana a las 5 de la mañana. No, una jugada de gol iniciada por Messi lesionado le dio la clasificación al Barcelona a la semifinal. ¿Usted todavía duda que Messi sea el mejor jugador de fútbol del mundo? En primer lugar, debo decir que su pregunta revela un gran fanatismo por Messi. Es decir, que es una pregunta bastante mesiánica. ¿Entendieron el chiste? Uy, sí, sí, claro. Uy, buenísimo. Ah, buenísimo. Nos estamos todos, realmente nos estamos carcajeando. Oh. Eu sou um chiste tão filho que devia vê-lo guardado para um meio de comunicação europeu. Em segundo lugar, eu recuerdo que goleador da Liga de Campeões é Cristiano Ronaldo. Com 11 gols. Además, Cristiano Ronaldo é mais alto que Messi. É mais musculoso que Messi. E é mais maduro que Messi em idade. Cristiano lhe lleva mais de mês e meio. Mês e meio, sim. Ah, eu sou outro chiste, filho. Ah, sí, aquí en todos conclusión, nos estamos riendo. No la coge. Conclusión. Quiero decir que Messi no existe. ¿Saben quién tampoco existe? ¿Quién? Bebé recién nacido bonito no existe. Señor Mourinho, finalmente. Sí. Lo saluda Guillermo Díaz Salamanca. ¿Perdón? Ajá. ¿En serio habló Guillermo Díaz Salamanca? ¿O es imitador? Los dos. Oh. No puede ser. Y es Guillermo Díaz Salamanca imitándose a sí mismo. Impresionante. Definitivamente Guillermo Díaz Salamanca es el mago de imitación. Es David Copperfield de la radio. Germán Alfinegas Bogotano. Guillermo Díaz Salamanca, Dios mío, sí existe. Imitador de Mourinho necesita fiador para cambiar de carro. Saludos, jefecito. Oiga, señor.